Existe una conspiración mágica de vital importancia. El inicio de un nuevo eón. Un momento en el que se vuelve necesario sublevarse y en el que el mundo debe ser bañado en sangre. ¡Soltad a los perros! Se van a dar un banquete con vuestros cuerpos. Por fallar al círculo, Malek el Sarafan, serás irremisiblemente condenado. Jamás volverás a sentir los placeres de la carne. Serás un guerrero maldito. Nos servirás por toda la eternidad. La taberna está cerrada. Sigue tu camino, forastero. ¿Qué? ¿Ni una triste jarra de cerveza para un viajero de la lejana Corajen? Puedo recompensarte, tabernero. Soy de sangre noble. No abro para nadie en estos tiempos oscuros. Con la noche llegan cosas que ningún hombre cuerdo en su sano juicio estaría bien de recibir. Y así abandoné el lugar, helado en cuerpo y alma. Forzado a retomar camino en la crudeza de la noche.
¡Es él! ¡Mátalo! ¡Ahora! Desperté ante el dolor de una nueva existencia en el seno de la oscuridad más decadente. Juro, me permite regresar a mi cripta. La soledad de mi tumba me reconforta. Recurro a esto si estoy débil y necesito alimentarme. La oscuridad restaura la no vida vampírica. Este fue arrancado del pecho del más grande vampiro que jamás haya existido, Jano Saudron, quien tuvo que soportar la agonía de que se lo extirparan palpitante y sangrante entre terrible sufrimiento. Vial me permitía incrementar mi fuerza y la cantidad de sangre con la que podía alimentarme. Estas runas ancestrales contienen magia en bruto. Con ellas puedo incrementar mi poder a la hora de invocar hechizos, además de prolongarlos por más tiempo. Thank you.
Dentro de las paredes de estas cámaras puedo encontrar respiro y reanudar mi viaje cuando me haya recuperado. El agua abrasa la piel de un vampiro como si fuera ácido. Cuando empieza a llover, los vampiros astutos buscan refugio. Este curioso artefacto es capaz de destripar a mis víctimas arrancándoles la carne de sus ensangrentados huesos.
La llamada de la venganza no entiende de hambre o fatiga. Encontraría a mis asesinos y los enviaría de vuelta al infierno. ¿Qué engaño es este? ¿Acabamos contigo una vez? ¡Lo volveremos a hacer! ¡Ahí está! ¡Matadlo! Sus despreciables rostros se habían grabado en mi memoria para siempre. Había cruzado las puertas del infierno esperando este momento. En mi mente solo había un pensamiento. ¡Matar! No hay mayor liberación que la venganza consumada. Con mis asesinos muertos, mi búsqueda había finalizado. Esto no acaba aquí, Kane. Esos estúpidos no eran más que meros instrumentos de tu asesinato, no la causa. Busca a sus jerarcas, busca los pilares y ábrete paso hasta la fortaleza de la mente. A mis ojos, el mundo había cambiado. No esperaba que la luz del sol resultase tan dañina, además de otras debilidades que todavía debía descubrir sobre mi nueva condición, que con el tiempo irían a peor. Aquí fue donde tuvo lugar mi sangriento asesinato. Aquellos que se quedaron mirando y se negaron a ayudarme probarían mi acero, y yo su sangre. Thank you.
el nigromante no me advirtió de la responsabilidad que acarrearía mi resurrección, aunque debo reconocer que en el estado de ansiedad en el que me encontraba tampoco me detuve a preguntarle. ¿Sería su regalo una maldición? Buscaría una respuesta en los pilares. A medida que la noche deja paso a la luz del día, el poder de los vampiros va menguando. Los pilares de Nosgoth. Incluso en vida, pocos lugares me habían conmovido como este. Me estremecía la idea de que algo tan hermoso embelleciera nuestro decrépito mundo. Raptor, tu locura ha quebrado nuestros sueños y te ha cegado. Guarda las distancias o te enviaré de regreso al infierno, espectro. No tienes nada que temer de mí, vampiro. Solo soy la sombra de lo que un día fui. Ariel, el equilibrio del círculo de los nueve. Aún así, puedo proporcionarte las respuestas que buscas. Yo solo busco una cura. No hay cura para la muerte. Solo liberación. Debes destruir el maleficio que está envenenando Nosgoth. Solo así encontrarás la paz. Los nueve protectores de la esperanza juraron poner sus poderes al servicio de nuestro mundo. Ahora los pilares han sido corrompidos por un traidor. Mi asesinato a manos de esta bestia llevó a mi amado Nofraptor a la locura. Ahora su dolor y su miseria se esparce entre el círculo, resquebrajando la estabilidad de Nosgoth. Debes restaurar el equilibrio. Debes restablecer los pilares de Nosgoth. No me importa el destino de este mundo. Entonces, por tu bien, Cain, ten cuidado con el innombrable.
Nupraptor, con su ciega sed de venganza, arrojó a toda Nosgoth a la destrucción. Cada miembro del círculo está vinculado al pilar al que sirve. Los pilares reflejan el estado psíquico de sus sirvientes, y cuando sus mentes degeneraron y cayeron más allá de la demencia, los pilares se corrompieron. Para sanarlos, los miembros del círculo debían morir y el artefacto que servía como vínculo a su pilar tenía que ser devuelto. Según Ariel, mi maldición acabaría cuando los pilares fueran restablecidos. Debía comenzar mi caza por el origen del problema, el mentalista Nupraptor.